examen. ¿Dieron ya algún examen? Contesten si dieron algún examen, no tengo esa información. ¿Dieron ya examen en la CEPUM? No, ¿no? Ya, bueno, vamos a hacer un repaso hasta el problema 8. ¿Ya? Hasta la semana 8, perdón. Ya, primer problema. Se tiene los siguientes materiales, dice. Todos tienen su práctica. Su práctica en la mano para poder trabajar. Ya, entonces empezamos. El primer problema es sobre el tema de materia. Dice, se tienen los siguientes materiales. Agua de mar, 2, ozono, 3, agua pesada, 4, gasolina, 5, hielo seco. ¿Cuántas tienen composición variable? ¿Quiénes tienen composición variable? Las que tienen composición variable son las famosas mezclas heterogéneas, ¿no? Una mezcla heterogénea tiene composición variable. En cambio, las homogéneas, no. Su composición no es variable, es homogénea, ¿no? Por eso el no... En las heterogéneas. ¿No se escucha? ¿Se escucha, no? ¿Sí? Sí, profe, se la escucha. Ya, entonces decía, la primera pregunta. La primera pregunta. La primera pregunta, entonces... Dice, pues, ¿quiénes tienen composición variable? En otras palabras, los que tienen composición variable son las mezclas heterogéneas. Heterogéneas. A ver, ¿quiénes son mezclas heterogéneas? Me dan lo siguiente, ¿no? En la... En el 1 romano dice agua de mar. Agua de mar. Listo. En el 2 hablan del ozono. ¿Ya? En el 3 hablan de agua pesada. Agua pesada. En el 4 hablan de gasolina. Gasolina. Y en el 5 hablan de hielo seco, ¿no? Hielo seco. ¿Ya? Entonces dice cuántas tienen composición variable. O sea, son mezclas homogéneas. Heterogéneas, perdón. ¿Ya? Las mezclas heterogéneas tienen su composición variable. Las homogéneas... No. Ya, bien, entonces, analizando. El agua del mar, pues, es una mezcla heterogénea. Entonces, esto es verdadero. Ya, tiene impurezas, ¿no? Basura, ¿no? Partículas suspendidas. Entonces, es una mezcla heterogénea. No es pura el agua del mar. Ya, el ozono viene a ser un alótropo del oxígeno, ¿no? Tú sabes que hay, la alotropía. ¿Quiénes sufren la alotropía? Bueno, solamente sufren 4 elementos. Carbono, ¿quién más? El carbono es un elemento alotrópico, el oxígeno.
el fósforo y el azufre. Eso tienes que saber tú. ¿Por qué el carbono es alotrópico? Porque vamos a encontrar formas diferentes de carbono. Ya vas a encontrar de color negro, que se llama grafito, y incoloro, que se llama diamante. ¿Qué, profe? El diamante es un elemento químico, claro. ¿Qué elemento químico es carbono? El grafito también es un elemento químico. ¿Qué elemento químico? Carbono. Este es negro, incoloro. Grafito, buen conductor. Diamante, mal conductor. O sea, sus propiedades son diferentes. No tiene las mismas propiedades, ¿no? Por eso se dice que el carbono es alotrópico. Lo mismo sucede con el oxígeno. El oxígeno que nosotros respiramos todos los días no tiene color, ¿ya? No tóxico. En cambio, hay oxígeno de color azul. Cuando el oxígeno es de color azul, se llama ozono. Esto sí es tóxico. Anda, respira esto, te mueres. Entonces, son dos formas diferentes. Por eso el ozono, cuidado, hay muchos que dicen que es compuesto. No, es un elemento químico. Entonces, este es un elemento químico. ¿Ya? No es una mezcla heterogénea. Es una sustancia. ¿Ya? Las sustancias es materia homogénea. ¿Ya? Entonces, hay dos tipos de fósforo también. Fósforo blanco y fósforo rojo. Y lo mismo sucede con el azufre, ¿no? Tenemos el azufre rómbico y el azufre monoclínico. Listo, entonces estos son los cuatro elementos alotrópicos. Son los que vienen en examen, ¿ya? El agua pesada se fabrica, ¿ya? Se hace con uno de los isótopos que tiene el elemento hidrógeno. Pues el hidrógeno es un elemento que tiene tres isótopos. ¿Ya? Tiene tres. ¿Qué son isótopos? Átomos del mismo elemento, por eso sus cositas de abajo son iguales, pero de diferente peso. ¿Ya? Es como tener tres gemelos, sino que uno está más gordito que los otros dos. Este es el más livianito. ¿Ya? Y son los únicos isótopos que tienen hasta nombres. Este se llama protio. Este se llama deuterio. ¿Ya? Y el de acá se llama tritio. Tritio. El agua que bebemos nosotros, ¿con qué se hace? Con protio. Y su fórmula es H2O. Pero con el deuterio también se hace una agua. Y su fórmula es D-deuterio-2O. Y eso justamente es el agua pesada. Entonces, el agua pesada es un compuesto. Por lo tanto, si es un compuesto, es materia homogénea. No es mezcla. Entonces, sería falso. La gasolina sí es una mezcla, pero ¿qué tipo de mezcla? Homogéneo, falso. Hielo seco. El hielo seco no es más otra cosa que el dióxido de carbono que incluso nosotros producimos. ¿Qué le hace el químico? Le hace una deposición. ¿Qué es eso, profe? Hacer una deposición. O sea, pasarlo, lo va a cambiar de estado, lo va a pasar a estado sólido. Entonces, el dióxido de carbono, cuando está en estado sólido, tiene propiedades refrigerantes, se comporta como el hielo que se hace con el agua. Por eso los que venden helados Donofrio generalmente tienen este hielo, que se llama el hielo seco. ¿Ya? Pero el hielo seco es dióxido de carbono, ¿ya? En estado sólido. O sea, es un compuesto. Tiene fórmula, pues el dióxido de carbono es un compuesto, tiene fórmula. Sino que se le ha cambiado de estado solamente. Y tiene propiedades refrigerantes. Allá entonces no es una mezcla heterogénea. Entonces solamente uno. La respuesta es uno. Listo. Entonces, ¿cuál es la clave en el problema número uno? La clave es la C. ¿Ya? Vamos al problema dos. Vino en Cepún. El 2014. Ya, dice así. En una nueva escala termométrica, el agua congela a 20 grados A. Entonces voy a dibujar mi escala termométrica.
Esta escala termométrica se le ha asignado el nombre de escala A. ¿Ya? Los termómetros tienen graduaciones, como las graduaciones de las reglas. No sé si has visto. ¿Ya? Esas graduaciones que tienen los termómetros se llaman escalas. En este caso, la escala A. ¿Ya? Dice lo siguiente. Una nueva escala termométrica, el agua congela a 20. ¿Ya? Punto de congelación del agua es 20. Acá lo ponemos. ¿Ya? Y hierve a 70. Ya acá vamos a poner 70. ¿Ya? Este es, hierve significa punto de ebullición. Punto de ebullición y este es el punto de congelación. Ya, es 20 para A y el punto de ebullición para A es 70. La pregunta es, la temperatura en grados Celsius, ya entonces lo están comparando con la escala Celsius. Y entonces acá vamos a poner la escala Celsius. Y yo sé que la escala Celsius, eso tengo que saber, tengo que conocer algo, pues, ¿no? Si no, ¿cómo postulo? ¿Cómo doy un buen examen, ¿no? Si no, estaría perdiendo mi plata. El punto de congelación en grados Celsius es 0. Y el punto de ebullición es 100. Eso tienes que saber. ¿Ya? Porque si no, no vas a poder resolver el problema. ¿Ya? Eso no es dato en el examen. Ya, entonces acá dice, la temperatura en grados Celsius a la cual equivale 120 grados A. O sea, cuando se lee 120 grados, que es más arriba de 70. ¿Ya? ¿Cuánto vas a leer aquí en Celsius? X. Listo. Ahí. ¿Cómo resuelvo este problema? A ver. Bueno, acá se emplea el famoso teorema de Tales. ¿Ya? Pero como no estamos en geometría, esto es química. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Bueno, vas a hacer lo siguiente. ¿Ya? Tú sabes que las escalas son rectas graduadas, ¿no? Tienen así graduaciones. ¿Ya? Que va, por ejemplo, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. A ver, ¿qué pasa si yo quiero saber el valor de este segmento? O sea, toda esta distancia. Ah, fácil, pero profe, se cuenta de 10 en 10. 10, 20, 30, 40. Muy bien, la respuesta es 40. Pero tú lo puedes hacer así. Coger el máximo valor, que es 80, y el mínimo, que es 40. ¿Y qué haces con los restas? Mira, restar sale 40. A ver, otro. Por ejemplo, acá, este valor. ¿Cuánto vale todo esto? Entonces cuenta, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Pero lo puedes hallar así también, máximo y mínimo. Resta y te sale 60. Eso vamos a aplicar acá. ¿Ya? Primero, cojo donde está X, que es en Celsius, la incógnita. Entonces, máximo valor X, le restas a este mínimo. Sí. ¿Ya? Y acá en la escala A hace lo mismo. Restas estos dos. O sea, 120 menos 70. Y eso a los dos lo relacionas. Así lo divides y lo igualas. Eso se llama relacionar. ¿Ya? Bien, ahora buscas donde no intervenga X. Porque si tú repites acá abajo X te vas a complicar. O sea, te va a salir la solución, pero te vas a complicar a la hora de operar matemáticamente. Entonces, para no complicarme, cojo este 100 menos este 0. Lo pongo acá abajo. 100 menos 0. Y acá tienes que coger en la misma proporción, o sea, 70 menos 20. No puedes coger 120 menos 20. Por ejemplo. 70 menos 20. Acá cogiste 100 menos 0, acá también tienes que ser 70 menos 20. Ya, y listo, operas. Aquí es X menos 100 sobre 100. Y esto va a ser igual a 120 menos 70 sería 50. ¿No?
y aquí también es 50. Fíjate, se anula o se simplifica que de a 1 por 100 es 100. O sea, x menos 100 es igual a 100. Y de ahí x sale 200. ¿Ya? Bien. Eso es con respecto entonces al problema número 2, que la respuesta es la B. ¿Ya? Bien. Einstein, él descubre, ¿ya?, que la materia tiene concentrada en los núcleos atómicos una gran energía. Y esa energía se puede liberar. En otras palabras, la masa de un cuerpo se puede convertir en energía. Y esa energía se puede calcular mediante esta ecuación. La energía es la masa que se convierte en energía por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Ya? Y es una ecuación muy famosa que se emplea hasta ahora, ¿no? ¿Sí? La primera ecuación de Einstein algunos días. Ya, listo. Con respecto a esta ecuación, hay un problema que vino en examen. Que es el problema número 3. Ya, ¿qué dice el 3? Para operar una máquina térmica se requiere una energía de 9 por 10 a la 10 joules. O sea, una sola máquina lo vas a operar con una energía de 9 por 10 a la 10 joules. ¿Cuántas máquinas con esa energía de 9 por 10 a la 10 joules tú vas a operar? ¿Pero de dónde vas a sacar la energía para operar esa cantidad de máquinas donde cada una se opera con 9 por 10 a la 10 joules? Dice, lo vas a obtener del 1% de una muestra de un gramo de uranio. El uranio se convierte en energía. Su masa solamente es un gramo. Pero de este gramo, tú vas a coger solamente el 1%, exagerando por ahí el 1%. El 1%. O sea, este gramito le vas a sacar el 1%. Y 1% es 1 sobre 100. Solamente ese 1% se va a convertir en energía. Y con esa energía vas a hacer funcionar una cierta cantidad de máquinas que tienes que dar como respuesta. ¿Cuántas máquinas? ¿Ya? Listo, el 1%, 1% es 1 sobre 100 de un gramo. ¿Ya? Esa masa se va a convertir en energía para hacer funcionar una cierta cantidad de máquinas. ¿Ya? Bien, la energía se determina por esta fórmula. La energía es igual a la masa que se convierte en energía por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Ya? Pero esa energía lo tenemos que hallar en joule, porque acá una máquina dice que funciona con 9 por 10 a la 10 joule, entonces esta energía lo tenemos que hallar en joule. ¿Ya? Y cuando está en joule, la masa tiene que estar en kilos. ¿Ya? Si yo quiero que la energía me salga en joule, la masa tiene que estar en kilos, y acá está en gramos. Entonces hay que pasarlo aquí. Factor de conversión. Un kilo, porque es lo que quiero, no en gramos, sino en kilo, equivale a 1000 gramos. Entonces observo que se van los gramos. Y ya quedó en kilo. ¿Cuánto vale en kilo? Acá sería 10 al cubo, 10 al cuadrado sería 10 a la 5. Sube, se hace negativo. 10 a la menos 5. Kilos. Eso ponemos acá. Entonces la energía que se convierte, la energía, ¿no?, que se produce cuando se convierte el 1% de este gramo va a ser igual, el 1% equivale en kilos 10 a la menos 5 por la velocidad de la luz. ¿Qué velocidad de la luz tienes que poner acá para que te salga en joule la respuesta? Tienes que poner 3, ¿sí?, a ver, así, 3 por 10 a la 8 y todo eso lo vas a elevar al cuadrado y ya tienes la energía que produce el 1% de este gramito. Y con eso vamos a hacer trabajar máquinas, donde cada máquina va a funcionar con una energía de 9 por 10 a la 10. Ya, entonces de ahí operando, 3 al cuadrado, 9. 10 a la 8 al cuadrado sería 10 a la 16. Por
10 a la menos 5. Y de ahí la energía. Me sale 9 por 10. ¿A la cuánto? A ver, 7, 16 menos 5 sería 11. Joule. Listo. Entonces a mí me piden cuántas máquinas hago trabajar con esta energía. Entonces, por lo tanto, digo, hago regla de 3. Si una máquina funciona con una energía, según el problema, de 9 por 10 a la 10 joule, ¿cuántas máquinas X podría hacer funcionar con esta energía que sale del 1% de un gramo de uranio? Es uranio. Con 9 por 10 a la 11 joule. Hago regla de 3. Entonces, X va a ser igual el número de máquinas. 1 por esto sería 9 por 10 a la 11. Y X por esto, entonces esto pasa a dividir. Y de ahí me sale 10. 10 máquinas. 10 máquinas son las que tienes que hacer funcionar con el 1%, con la energía que produce el 1% de este uranio, de este gramito de uranio. ¿Ya? Bien, de esa forma se resuelve este tipo de problema. Bien. Problema que sigue. Bueno, el problema que sigue es sobre ondas electromagnéticas. Vamos a poner aquí las ondas electromagnéticas. Me dan dos ondas electromagnéticas. Ya, este es onda 1 y este es onda 2. Listo, acá tengo dos ondas. Para las ondas electromagnéticas, dice mostradas 1 y 2, la relación de energía. Primera pregunta, ¿cuál es la relación de energía? Entonces vamos allá, energía 1 sobre energía 2. Ya, cuando te piden relación de energía, joven, ya, no estés operando. Hazlo así de frente. Cuenta los cuartos de onda. Tú sabes que una onda electromagnética se representa así. Lo de arriba es cresta y lo de abajo es valle. Cresta, valle. ¿Ya? Esta es una onda. ¿Ya? Aquí media onda. Y esto es un cuarto de onda. Un cuarto de onda, un cuarto de onda. O sea, en una onda completa tienes ¿cuántos cuartos? Cuatro. Entonces se cuentan los cuartos de onda de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 cuartos de onda. Y eso se pone acá, 14. ¿Ya? Y lo mismo haces para la onda 2. Cuentas los cuartos de onda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces la relación de energías es de 14 a 9. Y eso es lo que dice ahí, entonces sería verdadero. ¿Ya? Listo. Así se resuelve, ¿ya? Eso vas a hacer en el examen. Dos. La onda 1 es más veloz que la onda 2. Dice que esta onda 1 es más veloz, tiene mayor velocidad que la onda 2. Sus longitudes de onda no son iguales, ¿no? Son diferentes. ¿Sí?
esta tiene menor longitud de onda. Tiene la longitud de onda. Tú sabes que la longitud de onda es la distancia horizontal entre la cresta y el valle, ¿sí? Entonces tiene la longitud de onda de 1, en cambio todo esto más grande, ¿no? Es la longitud de onda de la onda 2. ¿Sí? Ya, pero aquí me dicen que la onda 1 es más veloz que la onda 2. Sería falso. ¿Por qué, profe? Porque todas las ondas viajan a la misma velocidad. ¿Y qué velocidad? La velocidad de la luz. Esta tiene menor longitud de onda, pero su velocidad es igual a la velocidad de la luz. Esta tiene mayor longitud de onda, pero su velocidad es igual también a la velocidad de la luz. Todos tienen. Si yo suelto los dos al mismo tiempo, los dos llegan iguales. ¿Por qué? Porque tienen la misma velocidad. ¿Ya? La velocidad no depende de su longitud de onda, no depende de su energía. ¿Ya? Todas tienen la misma velocidad, que es la velocidad de la luz. Entonces sería falso. Ya. Tres. La relación de frecuencias entre la onda 2, ya, relación de frecuencias. Cuando te piden relación de frecuencias, pero acá es al revés, onda 2 entre onda 1, se hace lo mismo. O sea, el 9 va arriba y el 14 abajo. O sea, cuentas los cuartos de onda. Para la onda 2, su frecuencia sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pues son 9. Y arriba son 14. O sea, es al revés. Y aquí entonces es verdadero. 4. Así lo vas a hacer cuando te pidan relación de energías o frecuencias. Va a ser lo mismo, ¿ya? Se cuentan los cuartos de ondas de las ondas que te den en el ejercicio. En este caso me dan 2. Te pueden dar hasta 3 ondas también, ¿ya? Pero generalmente dan 2. La onda 1 es más energética que la onda 2. Ya. Decíamos que la longitud de onda de 1 con respecto a la longitud de onda de 2. 2 es mayor. Y eso sí afecta la energía. Entonces, la onda 1 tiene energía y la onda 2 tiene energía. ¿Quién será más energética? La onda 1, porque tiene menor longitud de onda. ¿Ya? Es por eso. Si yo pongo acá al costado, pongo mi espectro de las ondas electromagnéticas. Ya, este es mi espectro de las famosas ondas electromagnéticas. Y este espectro tú lo tienes que aprender de memoria. Ya, no sé qué haces, ya. Si no sabes de memoria, no sé qué estás haciendo. Estás esperando último momento. Ya, este es el espectro de las ondas electromagnéticas. Ya, acá tenemos los rayos gamma, los rayos X, los rayos UV, la luz, ¿no? La luz blanca, los infrarrojos, las microondas, ondas de TV y ondas de radio. ¿Ya? Este es el espectro de las ondas electromagnéticas. Bueno, la longitud de onda varía así. O sea, ¿quién tiene mayor longitud de onda? Las ondas de radio. Y menor longitud de onda, los rayos gamma, los rayos X. Los tienen menor longitud de onda. Los que tienen mayor longitud de onda son las ondas de TV y las ondas de radio. Es por eso, ¿no? Tú seguramente ahorita me estás escuchando clase, ¿sí? Y ahí donde estás sentado están cruzando las ondas de radio. Están chocando contra usted, te atraviesan incluso. ¿Pero sientes algo? No. ¿Por qué? Porque las ondas de radio tienen su longitud de onda bien grande. Por lo tanto, su energía es baja. ¿Ya? La energía aumenta en este sentido. De derecha a izquierda. Lo mismo la frecuencia. ¿Ya? O sea, una onda electromagnética, si tiene su longitud de onda bien chiquita, su energía es alta. Por eso los rayos gamma tienen alta energía.
Claro, si usted estuviera afectado por rayo gamma, ya su piel estuviera quemada, ¿no? Es tan penetrante que incluso ingresa hasta el propio ADN, ¿sí? Entonces tiene alta energía los rayos gamma. ¿Por qué? Porque su longitud de onda es pequeña. Entonces, es por eso acá, como su longitud de onda de 1 es menor que 2, su energía es mayor. Entonces, aquí 4, ¿qué dice? 4 dice, la onda 1 es más energética que la onda 2. Entonces sería verdadero. ¿Ya? Y 5, 5. 5 dice, los fotones, claro, el gran Masplan descubre que las ondas electromagnéticas en realidad no son continuas. Están formadas por pequeños paquetes de energía. ¿Ya? Aquí hay miles de millones de paquetitos de energía. Así es cualquier onda electromagnética. Por ejemplo, gamma, rayo gamma tiene fotones. Así se llaman estos paquetitos de energía que tienen las ondas electromagnéticas. Se le dio el nombre de fotones o cuantos también. Entonces, toda onda electromagnética está formada por fotones. No tiene masa, no ocupa un lugar en el espacio. ¿Qué tiene? Fotones. Gamma tiene fotones, rayos X fotones, los UV tienen fotones, la luz blanca que viene del sol, que se producen los focos fluorescentes, ya tienen fotones, ya infrarrojos fotones, la microonda fotones, las ondas de TV fotones, las ondas de rayos también tienen fotones. Dentro de esos fotones viaja la voz, la música, ¿no? Que emite la estación de radio a la velocidad de la luz de un lugar a otro, ¿ya? Bien, entonces este de acá tiene fotones, la onda 1, la onda 2 también tiene fotones. Todas las ondas tienen fotones, las ondas electromagnéticas. Entonces acá dice, los fotones de la onda 2 tienen mayor frecuencia que los fotones de la onda 1. ¿Qué pasa con la frecuencia? La frecuencia también va a depender de la longitud de onda. Si es menor, mayor frecuencia. ¿Ya? Si es menor, acá la longitud de onda de 1 es menor, por lo tanto mayor frecuencia que la onda 2. O sea, acá dice, los fotones de la onda 2 tienen mayor frecuencia. No, los fotones de la onda 1 tienen mayor frecuencia que los fotones de la onda 2. Sería falso. Aquí me preguntan quiénes son ciertas. 1, 3 y 4. Entonces la clave es la D. Marquemos la D. Vamos al problema que sigue. ¿Ya? Dice, respecto a las radiaciones electromagnéticas, REN es radiaciones electromagnéticas. 1. 1. Las ondas hertzianas. ¿Quiénes son las ondas hertzianas? Las ondas electromagnéticas que tienen gran longitud de onda. Ellas son TV, radio, microondas puede ser. Eso se llaman ondas hertzianas. Tienen mayor longitud de onda que los rayos gamma. Lógico, los rayos gamma, su longitud de onda es pequeña. Las ondas hertzianas tienen mayor longitud de onda. Entonces, es verdadero. 2. La radiación electromagnética de mayor frecuencia son los rayos gamma. Claro, porque la frecuencia aumenta de derecha a izquierda. Verdadero. ¿Quién está más a la izquierda? Entonces sería también verdadero. 3. Las radiaciones electromagnéticas de mayor longitud de onda son las ondas de radio. Claro. Ellos tienen mayor longitud de onda. Por lo tanto, su energía es baja. Su frecuencia también es baja. 3 sería verdadero. Listo. 4. La radiación monocromática de mayor energía es la roja. Allá, entonces tú tienes que saber, pues, el espectro de la luz. La luz se descompone en luces de colores. ¿Ya? O sea, la luz blanca en realidad es una mezcla de luces de colores.
Vamos a ver qué colores. Eso también tienes que saber de memoria. ¿Ya? Lo que te queda solamente es estudiar. Si no, no vas a ingresar. Tú te has metido a querer ingresar a una universidad donde tienes que tener mucho cuidado. Hay mucha gente que se prepara años tras años para lograr una vacante. ¿Ya? Por eso tienes que estudiar bastante, ¿ya? Bueno, el espectro de la luz blanca es el siguiente. Tenemos acá violeta. Tenemos azul. Verde. Amarillo. Anaranjado. Y rojo. Así. ¿Ya? Bien. Donde la frecuencia o la longitud de onda primero va en este sentido. O sea, los que tienen mayor longitud de onda son la luz roja. ¿Ya? ¿Por qué dice acá en este problema? ¿Por qué dice? Porque acá dice, ¿no? La radiación monocromática. Mono es uno, un solo color. De menor frecuencia es la azul. ¿Ya? Bueno, la longitud de onda varía en este sentido, de izquierda a derecha. O sea, el rojo, así como las ondas de radio, tiene la mayor longitud de onda y violeta la menor longitud de onda. Hablemos de la energía y la frecuencia. La energía varía en este sentido. O sea, los más energéticos y los de mayor frecuencia son las violetas. Y los de menor energía y menor frecuencia son rojos. La luz roja. ¿Por qué? Porque su longitud de onda es grande. ¿Ya? Listo. Entonces acá vamos a contestar el 4. Dice. A ver, dice. La radiación monocromática de mayor energía es roja, no es violeta, sería falso. 5. La radiación monocromática de menor frecuencia es azul, de menor frecuencia azul, no sería lo de mayor frecuencia, de menor frecuencia es rojo, falso. ¿Ya? Me preguntan quiénes son correctas, 1, 2 y 3. La clave es la B. Marquemos la B. Ya, pasemos ahora al problema que sigue. Dice la distancia entre dos órbitas consecutivas en el átomo de Bohr. Ya, este es el núcleo. Acá tengo dos órbitas. Y estas dos órbitas dice que son consecutivas. Por ejemplo, 7, 5, este es 6. O sea, se diferencian en uno, ¿no? O sea, si acá es M, porque no sabes quién. Lo único que te dice que son consecutivas, la otra es M más 1. Ya, eso es ser consecutivo. 7 es M, el otro es M más 1. ¿Ya? Dice, la distancia entre dos órbitas consecutivas en el átomo de Bohr es 4,77 angstrom. Esta distancia. Entre estas dos órbitas desconocidas, pero consecutivas. Una después de la otra. ¿Sí? Tiene una distancia, dice, que vale 4,77 angstrom. Listo. Esa es la distancia. Dice que vale 4,77 angstrom. ¿Cuál es la energía del electrón en la menor órbita? O sea, la energía acá. ¿Cuánto vale la energía? Eso me pregunta. ¿Cuánto vale la energía en L? ¿Ya? ¿En qué unidades?
me piden esa energía en kilocalorías por mol. Kilocalorías por mol. Ya, entonces primero hay que hallar qué valor tiene N. ¿Sí? Y aplico esta fórmula de distancia. La distancia es igual a radio de la primera órbita por el nivel más alejado del núcleo elevado al cuadrado menos el nivel más cercano al núcleo elevado al cuadrado. ¿Ya? Esa es la formulita, entonces, que se utiliza para hallar la distancia entre dos órbitas, sean consecutivas o no. Ya, pero esa distancia es conocido. Según el problema, dice que vale 4,77 angstrom. El radio del primer nivel, tú tienes que saber de memoria, es 0,53 angstrom. ¿Ya? Por, a ver, este nivel más alejado es n más 1. Y este n más 1 tiene que estar elevado al cuadrado menos el nivel más cercano al núcleo, es n, también al cuadrado, así. Listo, astro se va, y hay que pasar a dividir 4,77 entre 0,53. Igual, acá hace la diferencia, ¿no? Esto te enseñó tu profesor de matemática. Cuando hay una diferencia de cuadrados, acá está la diferencia, se suman estos dos números y se restan. ¿Ya? Estos dos números, o sea, n más 1 se suma con el otro número que es n, y acá se hace la diferencia. Igual, de los mismos números. Bien, de aquí se va nn y va a quedar 1 solamente acá. Por esto se hace esto. N más N, 2N. Más 1. Repito, N y N se va a positivo y negativo, se va a quedar 1. Por esto da 2N más 1. Ahora hay que dividir solamente 4,77 entre 0,53. ¿No? Al dividir, ¿cuánto sale eso? Bueno, si nos ponemos a dividir, ya me va a salir, a ver, 4,77 entre 0,53, me sale 9. 9, este 1 pasa a 9, a restar sale 8, igual a 12. Y de ahí n vale 4. Ah, ya, y ahí me piden la energía en el cuarto. Aún no hay respuesta a esto. Energía en el cuarto va a ser igual a la energía del primer nivel sobre n, que es 4 al cuadrado. Y de ahí, 4 al cuadrado, 16. Y la energía en el primer nivel, como piden en kilocalorías por mol, es menos 313,6 kilocalorías por mol. Entonces, eso hay que dividir entre 16. Y te sale la energía. ¿La energía en dónde? La energía en el, en la menor órbita, que es 4, porque la otra órbita, como n vale 4, es 5. Entonces, al dividir, me sale menos 19,6. Estamos hablando de la clave A. Entonces, marquemos la clave A. Esa es la respuesta. Vamos al problema que sigue. En el problema que sigue, dice, vino en CEPUN el 2018 CEPUN.
Se tiene 0,5 gramos de un mineral que posee un 80% de material radioactivo. ¿Ya? Se tiene 0,5 gramos de un mineral, solamente el 80% es radioactivo. Entonces hay que sacarle a 0,5 el 80%. Y eso va a ser radioactivo. 80%. O sea, se divide 80 entre 100. Es el 80%. Ya. 0,5 por el 80%. ¿Ya? ¿Cuánto sale eso? 0,5 por... sale 0,4. El 80% de 0,5 es 0,4. ¿Ya? Entonces, el material radioactivo, ¿ah?, su masa inicial es 0,4. Porque solamente el 80% es radioactivo. ¿Ya? Se observa que ha empezado a sufrir desintegración radioactiva. Los miligramos de material radioactivo remanente. O sea, ¿cuántos va a ser la masa final? X. La masa final, si el número de vidas medias, que se representa por N, número de vidas medias, es 5. 5 vidas medias. Entonces, la pregunta es cuánto vale la masa final. Bueno, para eso empleo solamente esta forma. La masa final va a ser igual a la masa inicial sobre 2 a la N, donde N conocemos. La masa inicial, ahí está, 0,4. 0,4. 2 a la N, que es 5. Entonces, 0,4 entre 2 a la 5, me parece que es 32. ¿Ah? 32. Entonces hay que dividir. Sale 0, al dividir esto sale 0,0125 gramos, ¿ya? Pero a mí me piden miligramos. Entonces, mili de la masa final en miligramos. 0,0125 gramos. Pero hay que convertirlo a mili. Un mili equivale a 10 a la menos 3. Entonces, la masa final va a ser igual a miligramos. 10 a la menos 3 sube, se hace positivo 1000. Por esto sale 12,5 miligramos. ¿Ya? Esa sería la masa final. Entonces la clave es la C. Marquemos la C. Viene en examen. Ya. Vamos ahora al problema que sigue. Ya. 10. Un átomo Q. ¿Qué dice? Que tiene igual número de electrones. O sea, va a ser isoelectrónico, ¿no? Vamos a poner acá. Isoelectrónico. ¿Con quién? Con X. Con X. Listo. El cual posee los probables números cuánticos. X. X posee los probables números cuánticos para su último electrón. O sea, el último electrón de X, vamos a ponerlo por acá. El último electrón de X. O sea, su electrón diferencial, ¿no? Porque al último electrón también se le llama electrón diferencial. Es 3, 2, menos 1,
más un medio. ¿Ya? Ese para su último electrón. Con esto puedo saber cuántos electrones tiene X. Es el principal, el secundario, el magnético y el de spin. Con este dato de último electrón y sus números cuánticos, puedo saber cuántos electrones tiene en total X. El último electrón se encuentra en el nivel 3, en el subnivel D. Pero el D está formado por 5 orbitales. Los orbitales se pueden representar por cuadraditos. Es como viene en examen, ¿no? Ahí en la UNET. Así. Ahí está. Tiene 5 orbitales. Esos 5 orbitales se orientan de esta manera. 0, menos 1, menos 2. A este lado, más 1, más 2. Dice que el último electrón está acá, en el menos 1. Y su spin indica que tiene sentido de giro antihorario. Entonces, como es antihorario y está en este orbital, antes hay otro. O sea, en este 3D hay dos. Así. Entonces, hago una configuración y me tengo en el 3D. ¿Por qué? Porque ahí está el último electrón. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D. Ahí me detengo. ¿Por qué? Porque entre estos dos está el último electrón. Y lo demás completo, y ya con esto puedo determinar cuántos electrones tiene X. Sumando serían 22 electrones. Entonces X tiene 22 electrones. 7 tiene 22 por ser isoelectrónicos, o sea, tener igual cantidad de electrones. Este también tiene 22, pero como es neutro, su cantidad de protones también es 22. ¿Ya? Eso pasa con los neutros, ¿no? Ya, listo. Determine el número de nucleones del átomo A si este átomo es isótono con otro. Ah, ya. De Q, cuya carga nuclear vale 22, me piden cuánto vale su número de nucleones. O sea, esto de acá. Y para saber el número de nucleones tengo que hallar solamente neutrones. Le sumo 22 y ya tengo el número de más. ¿Sí? Pero dice que este átomo Q es isótono. El átomo Q va a ser isótono. Ya, vamos a poner eso. Va a ser isótono con otro átomo que no me proporcionan el nombre. Entonces le ponemos cualquier símbolo, R, por ejemplo. Pero este átomo, me dan información de, si este átomo es isótono con otro átomo de 70 nucleones, o sea, acaba de 70. 70 nucleones y como carga nuclear, o sea, es el número atómico o cantidad de protones, dice que vale más 4,96 más 4,96 por 10 a la menos 18 coulomb. Más 4,96 por 10 a la menos 18 coulomb. Ya, esta es la cantidad de protones que tiene R. O sea, aquí. ¿Ya? ¿Puedo saber cuántos protones tiene? Claro. A esta cantidad, esta es su carga en coulomb. Lo divides entre la carga de un protón en coulomb, que vale 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Y con eso obtengo la cantidad de protones que tiene este átomo R, que no me dieron nombre, ¿no? Yo le, o su símbolo, yo le puse ese símbolo. R. Ya, entonces divido. Vamos a hacer la operación. Y me va a salir, a ver, para saber la cantidad de protones, 31. O sea, 31. 7 es 31, entonces acaba 31. Entonces, a restar me salen los neutrones. Los neutrones van a ser entonces 39.
31 más 39 me da 70. Y por ser isótonos, igual cantidad de neutrones, este también tiene 39. Y ya puedo saber el número de nucleones, en otras palabras, el número de masa. ¿Cómo sería el número de masa? Sumando protones más neutrones. El número de masa entonces va a ser igual a protones, que es 22, más los neutrones, que es 39. Entonces el número de masa sale 61. ¿Sí? 61. Esa es la respuesta. Entonces la clave es la A. ¿Ya? Bien. Esa es la solución entonces de este problema. ¿Ya? Vamos ahora al problema que sigue. Ya. Dice, de los siguientes elementos, tengo A, cuyo Z es 11, su cosita de abajo es 11. Tengo a B, cuyo Z es 12. Tengo a C, cuyo Z es 13. Tengo a D, cuyo Z es 16. Y tengo a E, cuyo Z es 17. Y entonces, a ver, dibujo el átomo. Perdón, dibujo la tabla. ¿Qué átomo que estoy hablando? Dibujo la tabla. ¿Para qué? Para poder ubicar estos elementos. Más o menos así, exacto, no, pues, ¿no? Para que te ubiques nada más. Ya. Esta es la silueta de la tabla. Vamos a ubicar a los elementos. A es el 11. Cuentas así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aquí está el sol. O, ah, perdón, 11. B le sigue porque es 12. C también le sigue porque es 13, pero C está por acá. ¿Ya? Luego sigue 13, 14, 15, 16. Está D y por acá está E. 16, 17. Así. Así están ubicados. ¿Ya? Bien. A es 11, B 12, C 13, D 16 y E 17. Ya listo. Así se ubica. Ya. Entonces dice, es correcto afirmar que A. El radio atómico de mayor radio atómico es E. Falso, porque el que tiene mayor radio atómico, el radio atómico varía así. En este sentido. Así varía el radio. O sea, el que tiene mayor radio es A. Sería falso. Clave B. Clave B. De mayor carácter metálico es B. El carácter metálico varía también en el mismo sentido que radio. Carácter metálico. No es B, sino A. Falso. Ya. Luego dice, A es de mayor fuerza oxidante. A es de mayor fuerza oxidante. No, lo de mayor fuerza oxidante están a este lado de la tabla. ¿Ya? La fuerza oxidante varía en este sentido. ¿Ya? Entonces sería falso. D es de mayor potencial de ionización. No, el potencial de ionización varía también en este sentido. ¿Quién tiene mayor potencial de ionización? E. Entonces sería falso.
Última clave. El de mayor afinidad electrónica es E. Si la afinidad electrónica, así como el potencial de ionización, o llamado también energía de ionización, varía en el mismo sentido. Entonces, E es de mayor afinidad electrónica. Entonces, verdadero. La respuesta es la E. Bien. Ya, ahora pasemos al problema número que sigue, es el 10 debe ser, ¿no? El 10 o 11 tal vez, bueno, no, el, perdón, el 11, ¿no? Dice, el conjunto de números cuánticos del último electrón de W. Ya, un ratito, por favor, voy a cargar mis plumones, si no, no trabaja. Ya, vamos a hacer entonces el problema que sigue. Dice el conjunto de números cuánticos del último electrón para W. O sea, me dan a W. Y me hablan de su último electrón. El último de los electrones de W tiene los siguientes estados cuánticos. 2, 1, 0, menos un medio. Ya, con eso a ver qué información podemos sacar. A ver. Que W, su último electrón, está en el segundo nivel. No, esto me indica el nivel. Esto es su nivel. Ya. Acuérdate que los subniveles utilizados son S, P, D y F. Si es L, vale 0. Si es P, vale 1. Si es D, vale 2. Si es F, vale 3. Ya son, como vale 1, se trata del P. Pero el P está formado por 3 orbitales. Esos orbitales se orientan así. El centro 0, lo negativo y este es positivo. Así. Ya, entonces esto me indica el orbital. Entonces, aquí se encuentra el último electrón, en este orbital. ¿Ya? Ahí. Y esto me va a decir qué sentido de giro tiene el último electrón. Apunta hacia abajo. ¿Ya? Entonces, no es el único. Porque, según Han, los primeros apuntan hacia arriba. Y cuando todos tenían uno, alcanza la estabilidad y recién vas apareando. Y este sería el último. O sea, aquí en total, 5 electrones. 2 más 2, 4 y más 1, 5. ¿Ya? El último electrón está en el 2P5. Y eso, con eso puedo determinar en qué grupo se encuentra. A ver, ¿en qué grupo se encuentra? Se encuentra en el grupo A. Y esto se suma a 2, 7. Está en el grupo 7A. Lo que está en el 7A terminan en P5. 7A termina en el P5. Ah, y si está en el 7A, es un metal. No, es un no metal, perdón. Es un halógeno, ¿no? Son halógenos. ¿Sí?
Entonces, si está en el 7A, entonces W tiene como configuración B Lewis 7 puntitos. Así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así. ¿Ya? Entonces, como es no metal, él va a ganar electrones. ¿Y cuántos gana? Va a ganar, para completar su octeto, un electrón. Y al ganar un electrón, ahí tiene 7, pues gana 1 y ya completa su octeto. Al ganar ese electrón, va a tener una carga de menos 1. O sea, se va a convertir en anión. W a la menos 1. Entonces va a ser un anión. ¿De acuerdo? Eso pasa entonces con W. Ya. El otro que me proporcionan acá, el otro dato es... que el otro átomo es el átomo T. ¿Ya? Y su último electrón... su último, el último de los últimos electrones, ¿ya? Tiene los siguientes estados cuánticos. T. 3, 0, 0, menos un medio. Ya bien, con esto sacamos la siguiente información para el último electrón. Está en el nivel 3. ¿Ya? Y esto me indica en qué es su nivel. Si es 0, se trata del S. Y el S tiene solamente un orbital. Y ese orbital es 0, por eso acá el magnético es 0. Y esto me indica que el último electrón apunta hacia abajo. Entonces a su costado hay otro, porque primero se pone el que apunta hacia arriba. En total 2. Entonces el último electrón está en el S2. Eso me ayuda a determinar en qué grupo se encuentra. Está en el grupo 2A. Los que terminan en S2 están en el 2A. Entonces, ¿eso qué significa? Que es metal. Por lo tanto, si este metal lo hago reaccionar o lo combino con este no metal, se va a formar enlace iónico. Y ese metal que es T tiene 2 electrones en el último nivel. Acá tenía 7. Pero él pierde. Los metales tienen esa característica de perder todos sus electrones del último nivel. O sea, pierde 2. Y al perder 2, se va a cargar en T más 2. Así, se va a convertir entonces en un catión. ¿Ya? Bien, entonces vamos a las preguntas que están haciendo. ¿Qué preguntas están haciendo? Pregunta 1. ¿El enlace entre los átomos citados es iónico? Claro, ¿por qué iónico? Porque uno es metal y el otro es no metal. Verdadero. ¿Ya? Porque si los dos fueran no metales, ahí sería covalente. Pero acá uno es metal y el otro... el metal es W y T hemos descubierto que es metal, porque está en el grupo 2A. Entonces, se une en iónico. El compuesto formado por la combinación de los elementos está constituido por los iones W menos 1 y T más 2, sí, ¿verdad? Pregunta 3. Pregunta 3. ¿Es un compuesto formado? ¿El compuesto formado es un sólido cristalino? Claro, porque es iónico. Los iónicos forman redes cristalinas, no forman moléculas, sino redes cristalinas en estado sólido, ¿ya? Verdadero. 4. Su estructura de Lewis, a ver, vamos a hacer su estructura de Lewis. Ya. Primero vamos a hallar su fórmula. Pongo T más 2. Esto lo hago reaccionar con el no metal. El no metal es W menos 1.
positivo y negativo se atraen y se forma el compuesto. Primero T, luego B2. Se intercambia 1 y acá 2. Esa sería la fórmula. ¿Ya? Esta es su fórmula. Ahora su estructura de Lewis. Primero se pone T con su más 2 y luego se pone corchetes. Así, corchete o algunos ponen paréntesis también. ¿Ya? Listo. Y aquí pones al no metal, en este caso W. Y ese W está en el 7, por lo tanto tiene 7 electrones en el último nivel. Más 1 que va a ganar, por eso tiene esta carga de menos 1. Listo. Pero para que eso suceda, de W necesitas 2, por eso acá se pone 2. Y de T, 1. Acá. Y esta es su estructura de Lewis. Y está igualito, mira. Entonces también es verdadero el 4. 5. Por cada unidad fórmula se transfieren 2 electrones. A ver, vamos a ver. T, T, necesito un T y 2 W. Acuérdate que cada W tiene 7. Y este también tiene 7 en el último nivel. Entonces, T, ¿qué pasa? Pierde 2. Al perder 2, esos 2 se van hacia W. Acá uno de los 2 y acá el otro. Entonces se transfieren 2 verdaderos. Todos son verdaderos en este problema. La respuesta sería la clave E. E es la respuesta en este problema. La E marcamos. ¿Ya? Bien, problema que sigue. Este problemita, ya, se han cogido el mismo compuesto y han preguntado varias veces ahí en CEPUM de diferentes formas, ya, el que sí, ya esto de acá, P2 O7 menos 4, ya. Tengo que hacer su estructura de Lewis. Por ejemplo, la estructura de Lewis de este compuesto es así. Ya, este es un compuesto covalente. ¿Por qué? Porque ambos son no metales. Acá también son no metales, entonces covalente. Así me sale. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que yo tengo que aprender de memoria las estructuras de todos los compuestos. No, es imposible. Tú tienes que buscar una técnica cómo hacer estructuras de Lewis. Yo te voy a enseñar ahora. A ver si me entiendes. ¿Ya? Bien, esto se puede hacer con técnica. Ya. Primeramente, a ver, antes de hacer la estructura de Lewis con esta molécula que tiene carga menos 4. Esa carga es lo que molesta. Entonces el alumno cuando ve la carga no sabe qué hacer, se trauma. Ya. Pero esa carga viene así, mira. Por ejemplo, este compuesto, no sé si te acuerdas de la parte de nomenclatura. Cuando le haces perder esos dos electrones, no es cierto que queda SO4 y acá se carga el menos 2, o sea, negativo como acá. Allá, ¿eso qué significa entonces? Que este de aquí era así más antes. Estaba el P que no varía y el O7 igual, pero aquí antes había 4 hidrógenos. Así era. Claro, porque al expulsar se carga en menos 4. Listo. Entonces tú vas a hacer primero la estructura de este compuesto. De H4P2O7. ¿Ya? Ya, bien. Para eso haces lo siguiente. Escúchame para que aprendas. Para hacer la estructura de este compuesto, H4P2O7, primero vas allá el número de enlaces. Número de enlaces. Ya. ¿Cómo se determina el número de enlaces? El número de enlaces que vamos a utilizar para formar esta estructura se determina así. Vas a ver qué elementos intervienen aquí en esta estructura. El hidrógeno, el fósforo y el oxígeno.
El hidrógeno tiene 1, el fósforo tiene 5 porque está en el grupo 5A. Luego tienen que conocer qué elementos hay en cada grupo. Y el oxígeno está en el 6. ¿Ya? Luego tienes que saber quiénes no cumplen la regla del octeto: el hidrógeno, el berilio, el boro, el aluminio. Este no es estable con 8, sino con 2. Este de acá es estable con 4. Y estos dos son estables con 6. Y los que no están acá, todos llegan a 8. Después el hidrógeno. Está acá en la lista, llega a 2. Para 2 le falta 1. Y ese 1 lo multiplicas por 4, porque hay 4 hidrógenos. Y eso lo vas a sumar, ¿ya? Con lo que salgan los fósforos. ¿El fósforo está acá? No, entonces llega a 8. Tiene 5, para 8 le falta 3. Se multiplica por 2, sería 6. Y lo anotas ahí. Más, faltan los oxígenos. Los oxígenos no están acá, entonces llegan a 8. Para 8 le faltan 2. Por 7 sería 14. Y eso todo, todo se divide entre 2. Ya tengo el número de enlaces. ¿Cuánto sale el número de enlaces? 12. Muy bien. 12 enlaces necesito para formar la estructura de este ácido. Este es un ácido, ¿ya? El átomo central es el fósforo, pero hay dos fósforos. Entonces, cuando eso suceda, separas así a los dos fósforos, pero por un oxígeno. Los separas a los dos. Entonces, de los 7 ya utilizaste acá uno, te quedan 6. Entonces, lo repartes equitativamente alrededor de cada fósforo. 3 para el primero y 3 para el segundo. Tratando de que la molécula tenga simetría, o sea, se vea bonito. Entonces, ya tengo ahí distribuidos los 7 oxígenos y los 2 fósforos. Me faltan los 4 hidrógenos. Entonces, acá pones un hidrógeno. Y acá el otro para que exista simetría. Si acá pongo el tercero, acá el cuarto. También lo puedes poner acá arriba. ¿Ya? Va a ser igual. Ahí está. Ahora colocamos los enlaces. Son 12. Se colocan los enlaces entre los átomos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O sea, todos son un enlace, o sea, no hay ninguno que sea doble, triple, nada. Listo. Esa es mi estructura así. Ya, ya voy en camino para terminar mi estructura. Ya, luego de hacer eso, vas a analizar oxígeno. ¿Ya? Oxígeno solamente, ¿ya? Entonces, cuando el compuesto tenga oxígenos, vas a hacer lo siguiente. Vas a analizar solamente oxígenos. ¿Ya? Vas a mirar que existe alrededor de los oxígenos, luego de colocar los enlaces. Si encuentras al oxígeno, así, con 2 enlaces a sus costados, así de esta manera, lo dejas ahí. ¿Ya? Como acá, mira, hay 2, lo dejo ahí. Pero si encuentras a oxígeno con uno solo, así, uno solo. Como acá, mira, tiene uno solo, no hay más, no hay. Uno, acá uno también. Acá no, porque tiene 2, acá 2, 2. Ya, lo cambias a flecha apuntando hacia él. Porque es dativo. Los dativos se representan por flechas. ¿Ya? Entonces, acá tiene uno dativo. Acá también dativo. Ya, acá lo dejo porque tiene 2, lo dejo, lo dejo, lo dejo. O también puede surgir otro caso. Que puedas observar un doble y lo dejas ahí. ¿Ya? Listo. Luego de hacer eso, revisas cada átomo. ¿Él por qué se unió a este oxígeno? Para completar o ser estable. Por dos condiciones. Primero, para ser estable. Entonces, cuando busca pareja, en este caso el oxígeno ya es estable. Segundo, para completar este. Dos, pues, porque el hidrógeno llega a 2. Y aquí en esta rayita hay 2, ya está feliz. Ahora pasas al oxígeno. ¿El oxígeno por qué se unió al hidrógeno y a este fósforo?
Primero, para ser estable. Segundo, para completar el octeto, porque él sí llega a 8. Las excepciones son hidrógeno, berilio, boro y aluminio. Los demás llegan a 8. Entonces llega a 8. Tiene acá 2 más 2, 4. Le falta 4. Entonces pone de 2 en 2. Nunca se pone así. No es a poner de esa manera, pero tú eres capaz. Entonces 2 y acá 2. Entonces 2 más 2 más 2 más 2 son 8. Eso tiene que cumplir. ¿Ya? Igual, este fósforo, ¿por qué se unió a estos 4 oxígenos para llegar a 8? 2 más 2, 4 más 2, 6 más 2, 8. Aquí tiene 4, le falta 4. Y él llegó a 2 porque cae 2. Acá tiene 2, le falta 6. Porque llega a 8. Acá tiene 4, le falta 4 para 8. Así. ¿Ya? Y acá le falta 6 para 8. Aquí 4 para 8 y aquí también 4. Listo. Y esa es mi estructura, pero ¿de quién? De este compuesto. Yo no quiero de él, sino del ion. Allá, para que sea del ion, ¿qué sacamos? Lo que le colocamos, pues, los hidrógenos. Vas a sacar los hidrógenos, ¿ya? Pero acuérdate que aquí, esta rayita significa que un electrón es del oxígeno y el otro el hidrógeno. Eso significa esta rayita. Entonces, cuando tú sacas el hidrógeno, tiene que salir también su electrón. Lo borras. Entonces, queda un electrón solamente acá, que es el oxígeno. Borras y va a quedar un electrón. Lo mismo, ¿no? Borras y va a quedar un electrón que es del oxígeno. Borras y va a quedar un electrón que es del oxígeno. ¿Ya? Y lo vas a poner así, corchete. ¿Por qué? Porque este es un ion. ¿Ya? Y este menos 4, ¿qué significa? Que han ganado la molécula 4 electrones. Vamos a poner los 4 electrones. ¿Dónde se pone? ¿Dónde? Hay un solo electrón. Acá 1, 2, 3, y eso es lo que queda, es la estructura de Lewis de este ion. Así se hace. ¿Ya? Bien, vamos ahora a contestar las preguntas que efectúan. Ya. Primera pregunta. Posee 2 enlaces activos, ahí está. Verdadero. 2. Presenta en total 8 enlaces sigmas. Los enlaces sigmas son estos, las rayas o las flechas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Verdadero. 3. Posee 8 enlaces polares. Los polares es cuando se unen átomos diferentes. Este es polar, me está uniendo átomos diferentes. Polar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Verdadero. 4. Cada átomo de fósforo ganó 4 electrones. No, el fósforo no ha ganado. No ha ganado 4 electrones. Acá se comparte. No es que son enlaces covalentes. Falso. Ninguno gana. 5. Tiene 20 electrones no enlazantes. Estos son los electrones no enlazantes. Acá tiene 2, más 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. 22, ¿no? 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. Tiene 40 electrones, o sea, 20 pares. Pero acá no dice 20 pares, dice 20 electrones, sería falso. Son ciertas 1, 2 y 3. La clave es la A. Marquemos la A en este problema. ¿Ya? Así se resuelve. Ya. Vamos ahora al 14, o al problema que sigue.
Ya, el problema que sigue dice, los aniones se obtienen a partir de sus ácidos, hidrácidos u oxácidos, liberando iones hidrógeno en medio acuoso, ya sea en forma total o parcial. Respecto a los siguientes aniones, indique el de mayor atomicidad. El de mayor atomicidad. Me presentan al ion sulfuro. Luego me presentan al ion cromito. C ion fosfato. De ion yodato, y E ion dicromato. Entonces hay que hallar la fórmula de estos iones para ver quién tiene mayor atomicidad, porque me dicen quién tiene mayor atomicidad. ¿Cómo hallamos la fórmula de estos iones? Ion sulfuro, ion cromito, ion fosfato, ion yodato y ion dicromato. Bueno. Tú sabes, tú recuerdas. Lo siguiente. Ya, mira. En un ácido. Los nombres de los ácidos terminan en oso. Ico, o si no, hídrico. En ico y en hídrico. De los ácidos. Inorgánicos, por supuesto. ¿Ya? Pero ellos se convierten en iones, los ácidos, perdiendo hidrógeno. Y cuando es este ion, para nombrarlo, si el ácido termina en oso, Profesor, acá, ¿sí? no, la cámara se Profe, me no se desenfocó. ve bien. Ya, un ratito. Uy, se calentó la cámara, no quiere. Ya, ahí se ve. ¿Se ve ahí? Nada aún. Ya, ¿no? Ya. Entonces, los ácidos. Su nombre termina en oso, ico o hídrico. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con los ácidos? Van perdiendo sus hidrógenos y se convierten en iones. Cuando el nombre del ácido termina en oso, en el ion va usted a poner ito o va a aparecer ito. Cuando aparece ito, por ejemplo, ion sulfito. Esto viene de un ácido que antes de ito estaba oso, del ácido sulfuroso. De ahí viene. ¿Ya? Y si es ico, se cambia por ato. Y si es hídrico, por uro.
¿Ya? Entonces, si dice uro, antes era hídrico. Si dice ato en el guión, antes era ico. Y si dice ito, al final, antes era oso. ¿Entiendes? Entonces, aquí, mira, dice uro. Entonces, antes era hídrico al final. Entonces, esto viene del ácido sulfídrico. Y el ácido sulfídrico tiene esta forma. H2. Entonces, ¿cómo se convierte en ion sulfuro? Al perder estos dos hidrógenos y queda S a la menos 2. O sea, la cantidad de hidrógenos que pierde se anota arriba, pero con un signo negativo. ¿Ya? A ver, el que sigue. Ion cromito. Fíjate, ¿en qué está terminando? En ito. Entonces, antes era oso. Este viene del ácido cromoso. ¿Ya? Entonces el cromo trabaja con 3 y 6. Como dice Oso, trabajó con el 3. Entonces el ácido es H cromo O. Si es 3 es impar. Acá es 1. Al 3 le sumas 1 sería 4 entre 2, 2. Es el ácido cromoso. Pierde su único hidrógeno, entonces va a quedar el ion cromito, que es ese, a la menos 1, así, ¿ya? Ion fosfato, antes, o acá el ion termina en ato, antes era ico, entonces te viene el ácido fosfórico. Entonces tú tienes que saber la fórmula de algunos ácidos, ¿ya? Especialmente el fosfórico. El ácido fosfórico es H3PO4. Para que se forme ion fosfato, lo que hace es perder sus 3 hidrógenos. Y se convierte en ion fosfato. Listo. Ion yodato. Ato. Entonces, antes era ico. Viene del ácido iódico. Ácido iódico. Así sería, ¿no? Iódico. Ya está. El yodo tiene yodo I, 1, 3, 5 y 7. Para que sea ico, trabajo con el 5. 5 es impar. Entonces la cantidad de hidrógeno es 1. Yodo O. A ese 5 le sumas 1, 6, entre 2, 3. Este es el ácido iódico. Se hace perder su único hidrógeno y queda yodo O 3. A la menos 1. Ese es el ion yodato. Y el ion dicromato. Dicromato. Ya. Vamos a formar el ion dicromato. Ato. ¿Ante quién estaba? Ato ico. ¿No? Ico. Viene entonces del ácido dicrómico. Viene del ácido dicrómico. Y la fórmula del ácido dicrómico es esta. H2, cromo 2, O 7. Ya, ese es el ácido dicrómico. ¿Y qué le pasa? Pierde los dos hidrógenos. Y se convierte en ion dicromato. Cromo 2 o 7 a la menos 2. ¿Ya? La pregunta acá es, ¿cuál es de mayor atomicidad? Acá la atomicidad es la suma de átomos. 2 más 7, 9. Acá la atomicidad es 1 más 3, 4. Acá la atomicidad es 1 más 4, 5. Aquí es 1 más 3, es 3. Aquí la atomicidad es 1. ¿Ya? Entonces la E. Es el de mayor atomicidad. ¿Ya? Bien. Pasemos al problema que sigue. Es sobre balanceo. ¿Ya? Tenemos al H2. Este es un peróxido, ¿no? Cuando hay un peróxido hay que tener mucho cuidado. ¿Ya?
un peróxido complica la cosa. Bueno, es una cosota esto. Ya, ahí está, estos tres, el peróxido con el dicromato de potasio más el ácido nítrico, reaccionan y se forma el oxígeno, gas, el nitrato crómico. Y ya está. Luego nitrato de potasio y al final el agüita. Listo. Es una cosota esto. Ya, ¿qué piden? A ver, ¿cuál es la pregunta? Dice, balancee la siguiente ecuación química y dé como respuesta la suma de coeficientes de los reactantes. O sea, acá hay que sumar solamente los coeficientes. ¿Qué coeficientes quedan luego de balancear de los reactantes? Sumas y esa es la respuesta. Ya. Entonces, ¿qué haces? Como hay transferencia de electrones, es una reacción real. Entonces, hay que buscar los estados de oxidación. Como es un peróxido, del oxígeno es menos 1. Menos 1 por 2 es menos 2. Y entonces, el hidrógeno es más 1 por regla. Más 1 por 2 es más 2. Menos 1 por 2, menos 2, más 2, 0. Así tiene que sumar. Porque todas las moléculas son neutras. No hay ninguna que sea un yo. ¿Ya? Entonces tú tienes que recordar las reglas para determinar los números de oxidación. El potasio es regla, vale más 1. El oxígeno también es regla, vale menos 2. Lo que no sé es del cromo. ¿Cuánto vale? Vamos a poner X. Entonces tú dices 1 por 2 es 2. X por 2, 2X. Menos 2 por 7, menos 14. Sumas y eso te da 0. Y de ahí te sale 6. Más 6. Listo. Sigues avanzando. Acá del hidrógeno es más 1 por regla. Del oxígeno menos 2. Para que sea 0, este es más 5. Cuando está así, se considera libre, vale 0. ¿Ya? Acá el problema es que no sabes del cromo ni del nitrógeno. ¿Cómo haces? Aplicas tu astucia, mira. Esto no entra y sale igualito, mira, está igualito, no 3, no 3. ¿Qué eso qué significa? Que los estados de oxidación no cambian. Estás utilizando tu astucia de peruano. Es un artificio, lo puedes hacer así. Si tú sumas entre estos dos, sale menos 1. Por 3, menos 3. Entonces, para que sea 0, este es más 3. ¿Estás bien? ¿Ya? En el que sigue... Del potasio es más 1, del oxígeno menos 2 y este es más 5. Este es más 1 y este es menos 2. Entonces ya determiné los estados de oxidación. Ahora busco qué elementos cambiaron sus estados de oxidación. Me doy cuenta que es el cromo. Porque fíjate, acá el cromo entró con 6, se transforma y sale con 6 y sale con 3. Listo, hay una transformación acá. Ya. El potasio no se transforma porque es menos... más 1. Y aquí es más 1. Nitrógeno tampoco se transforma. Más 5, más 5. Este oxígeno, ¿no? Con él. O puede ser con él también. Ya. Vamos a ver. Cuando hay peróxido, jóvenes, tienes que tener cuidado. Ya, porque el peróxido puede sufrir dos cosas. Puede sufrir reducción o si no puede sufrir también oxidación. El peróxido en una reacción química puede sufrir reducción o si no también puede sufrir una oxidación. Pero ¿cómo te das cuenta que sufre reducción o sufre oxidación? El peróxido. Bueno, cuando el peróxido sufre reducción, ojo que aquí en el peróxido siempre el estado de oxidación es menos 1 de los peróxidos. El oxígeno trabaja con menos 1, ¿ya? Hay reducción porque vas a notar que el estado de oxidación disminuye y se va a formar agua.
cuando hay reducción. Claro, porque en el agua menos 2, entonces de menos 1 a menos 2 disminuye, por eso es reducción. Y cuando el peróxido se oxida, se produce oxidación. ¿Por qué? Porque el número de oxidación del oxígeno aumenta, por eso sufre oxidación. Allá, entonces, acá está el peróxido. Si hay reducción, produce agua, ahí está el agua. Entonces compararías con el agua. Pero si sufre oxidación, se transforma en oxígeno y también hay oxígeno. Total, ¿con quién cojo entonces? ¿Con el oxígeno o con el agua? Para saber con quién coger, primero analizas el cromo. ¿Ya? Depende de él, pues. Porque tú sabes que en una reacción redox, un fenómeno tiene que ser de reducción y el otro necesariamente de oxidación. Entonces hay que ver qué sufre el cromo. Si sufre reducción, entonces el peróxido sufrirá oxidación. Y si sufre oxidación, el peróxido sufrirá reducción. ¿Me entiendes? Ya, entonces vamos a ver eso. De 6 a 3 aumenta, pues. ¿Y un aumento qué implica? No, disminución, perdón. De 6 a 3 disminuye. Entra con 6 y sale con 3, disminuye. Entonces, reducción. Ah, ya. Entonces, si hay reducción, el peróxido necesariamente sufre oxidación. Entonces, este oxígeno lo vas a comparar con este oxígeno, porque cuando el peróxido se oxida, produce oxígeno. Ahí está. Ahí, claro. De menos 1 a 0 aumenta, eso es una oxidación. Listo, eso es importante conocer. ¿Da? Entonces vamos a trabajar con los oxígenos y los cromos. Cuando hay reducción, se dice forma reducida, y esto se dice agente-agente oxidante. Cuando hay reducción, se gana electrones. Para saber cuántos, coges el mayor que 6 y el menor que es 3. ¿Qué hago lo resto? Pero un detalle, eso se multiplica por 2. ¿Por qué? Porque hay 2 cromos, entonces acá también pones 2. ¿De cuánto sale? 6. Listo. Ahora los oxígenos. Si aumenta, sufre oxidación. Entonces te forma oxidada y este es agente reductor. En una oxidación se pierde electrones. Cualquier compuesto que se oxida es que está perdiendo electrones. ¿Cuántos? Cojo el mayor que es 0 y el menor que es menos 1. ¿Qué hago? Lo resto. Y a todo esto lo multiplico por 2. ¿Por qué por 2? Porque hay 2 oxígenos y acá también hay 2. Ya no es necesario poner acá un 2 porque ya hay 2. Y opero y me sale 2. Menos por menos es más, 0 más 1 es 1, por 2 es 2. Ya, pero los electrones perdidos y ganados, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Entonces, para eso, multiplicas por números convenientes acá. 3. Acá 1. Entonces, pierde 6 y gana 6. Así tiene que ser. Los perdidos y los ganados tienen que ser iguales. ¿Ya? Claro, porque la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Este 3 pasa como coeficiente acá. En ambos lados. Acá 1. ¿Ya? Vamos a cambiarlo de colorcitos. Ya, listo. Ahora viene el tanteo. Tanteamos potasios, cromos, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. Primero potasio. 2. Bueno, acá hay 1 solamente, entonces pones 2. Cromo. Cromo 2, 2, ya está. Ahora nitrógeno. Primero se cuenta donde hay más, ¿ya? Acá hay más nitrógeno. Tengo 3 por 2, 6. Y acá solamente 2. Serían 8. Repito, estoy contando nitrógenos. 3 por 2, 6. Y aquí 2, 8. Entonces acá ponemos 8. Listo, ya están los nitrógenos. Ahora los H. Tengo 6 más 8, 14.
Entonces acá pongo 7, porque 7 por 2, 14. ¿Estamos? Ya, solamente me falta ahora oxígeno. Vamos a contar los oxígenos. En ambos lados tiene que estar igual. A ver, 6 oxígenos más 7 serían 13. Y más 24 sería 37. Entonces, este lado también tiene que existir 37. 6. Acá hay 6 más. 3 por 3, 9. Por 2, 18. Acá 6 más 7, 13. Y también sale 37. ¿Sí? Ya está igual. Listo, lo igualé. Ya. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es... la suma de coeficientes de los reactantes. 3 más 1, 4 más 8, 12. Ya. En el que sigue, voy a dar las claves para terminar la clase. En el que sigue... sale la C, el 15, ¿no? O 15 o 16, bueno, la C. En el que sigue, donde dice balancear la siguiente ecuación iónica, sale la C, 1, 2 y 4. En el que sigue, sale 62, la C. 62. En el que sigue, sale 45, la A, 45. En el problema siguiente sale 86, la C. En el problema que sigue, la respuesta es 120 y 0,045. O sea, son dos preguntas, la A. En el que sigue sale 23,6, la C. En el que sigue... sale 600 litros, 600 L litros, la E. En el 24, o en que sigue, no sé si es 24 o 23, sale verdadero, falso, verdadero. Verdadero, falso, verdadero, la B. Y en el último, 1 y 3. 1 y 3 sería la clave. Gracias por haber escuchado. Buenas noches. Cuídense bastante, no salgan de casa.